Buenos días, bienvenidas a esta primera sesión del ciclo sobre conductas que nos preocupan en personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Como sabéis, constará de tres sesiones en total. La primera se centrará más en el proceso de evaluación integral de la persona a su entorno. La segunda, que tendrá lugar el día 19 de octubre, versará sobre apoyos e intervención. Y la tercera, el 26 de octubre, sobre programas y servicios. Bueno, como habréis visto, hemos querido seguir las secciones del manual, el manual Conductas que nos preocupan en personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, qué debes saber, qué debes hacer, ponemos el link en el chat, y en todas las sesiones contaremos con los autores del libro. En esta sesión en concreto estará con nosotras Ramón Novel, Pera Ruedes, Javier Tamariz. Bueno, estoy segurísima que no hace falta que les presente, porque de los 500 personas que estabais inscritas, bueno, pues les conoceréis prácticamente todos. Ramón Novel es médico psiquiatra que trabaja en el campo de la psiquiatría en personas con discapacidad intelectual. Y bueno, y Pere y Javier son psicólogos. Javier me decía, preséntame como psicólogo calvo y Valladolid, pero en cualquier caso. Creo que es uno de nuestros más impresentables, ¿no? Y bueno, le voy a pasar la palabra ya. Les paso la palabra en primer lugar a Ramón y a Pérez, que harán la introducción general de los ciclos, y luego a Javier y a Pérez, que harán un poquito la introducción de esta sección en concreto. Ramón y Pérez, os doy la palabra. Muy bien. Adelante, Pérez. Buenos días. Bueno, como sabéis, Ramón Novel y yo somos, digamos, un poco los editores de este libro, y Plena Inclusión nos ha dicho que hiciésemos un poco la introducción de este pequeño seminario. En primer lugar, un poco para introduciros en el libro, lo que queríamos era comentaros ¿Cuál ha sido el objetivo? ¿Cuál era el objetivo del libro? En primer lugar, nosotros considerábamos que era un libro que pudiese ayudar al personal de atención directa en los servicios, cualquier servicio, programa o centro de atención a personas con discapacidad intelectual y de desarrollo, pero que también pudiese servir a técnicos, a directores, incluso a personal de la administración pública, que a veces no lo tenemos en cuenta, también a voluntarios y, evidentemente, las familias. De cara, pues de alguna forma, a identificar y gestionar las conductas de interés, que pueden ser o no relacionadas con las alteraciones de la conducta. El libro, básicamente, se fundamenta en conductas positivas, de todos los que vamos a intervenir, y promueve de alguna manera un enfoque centrado en la persona y centrado también en el servicio. Básicamente estaríamos hablando, básicamente, pero no exclusivamente, del apoyo conductual positivo de cara a dar respuesta a las necesidades de estas personas que presentan alteraciones de la conducta. También lo que pretendíamos es que este libro es un marco orientador, es un marco global, o da una idea de globalidad sistémica, de ayuda a la toma de decisiones, ya que en los diferentes capítulos el que los lea verá que se le dirige o que lea a temas de profundización, diríamos, en aquellos temas que ya están tratados en otros libros, en otros materiales, de forma más extensa. Es decir, que un poco el libro orienta, dirige a la literatura relevante en este campo, literatura tanto en castellano como en otros idiomas. Evidentemente, pues, que este libro adquiere su punto, diríamos, o su finalidad máxima, si se utiliza conjuntamente con otros recursos. También queríamos decirles que este libro se dirige a tres grandes áreas, o diríamos aborda tres grandes áreas. Una, la de la evaluación; otra, la de la intervención;
y también la creación de entornos de apoyo a lo largo de toda la vida de la persona bajo el ejercicio de, bueno, pues de los derechos humanos y de una forma de vida lo más personalizada, social, inclusiva, comunitaria posible. Quiero decir también que, bueno, que yo que me lo he leído varias veces y lo estoy utilizando para algunas sesiones formativas en este momento, yo creo que tiene un valor añadido, y es que el libro va más allá de la conducta, de las alteraciones de la conducta. Siendo así, que creo que muchos de los capítulos me parece que son de utilidad para el trabajo de los diferentes profesionales que trabajan con personas con discapacidad integral del desarrollo sin problemas de conducta. Por ejemplo, el capítulo que hablaremos hoy con Javier de conocer a la persona, creo que es de utilidad para los colectivos en general, o conocer la salud, o bien la evaluación neuropsicológica, o bien el perfil sensorial, o bien el conocer el contexto del entorno. Eso en evaluación, pero en intervención diría que hay dos capítulos que hablan sobre los mediadores, que creo que son de utilidad para cualquier persona que trabaja en este campo. E incluso podríamos hablar del capítulo sobre atención temprana, que también forma parte, diríamos, de este ciclo. Es decir, que el libro habla, en definitiva, de aquellas conductas que nos preocupan. Es decir, del conjunto de cosas que suceden cuando la persona, diríamos, interactúa con el contexto. Nos preocupan, ¿por qué? Pues porque suponen limitaciones en la persona, y nos preocupan porque a veces no les permite acceder a lo que sea. Por lo tanto, el libro es útil para todas aquellas conductas o formas de hacer que nos preocupan con algo, que tienen que ver, evidentemente, con el desarrollo de la persona. También, como he señalado hace un momento, este libro tiene dos capítulos específicos sobre mediadores y donde se desarrollan temas importantísimos como son la selección y la retención del personal, o bien su formación y desarrollo, o incluso también el aseguramiento de la calidad en los servicios, calidad de la atención, calidad de vida y calidad de servicio. Es decir, creo que son unas líneas de trabajo transversales que son importantes para, de alguna forma, desarrollar el qué debemos saber y, en consecuencia, el qué debemos hacer. Por lo tanto, y aquí finalizo yo mi intervención, seguramente Ramón quiere aportar algunas cosas más, el libro lo que quiere es aportar una estructura y un enfoque multidisciplinario y colaborativo de todos los sectores, de todos los grupos de interés en pro de los apoyos que la persona con discapacidad intelectual y del desarrollo requiere, también sus familias, que posibilite a esta persona un mínimo de capacidades, de habilidades relevantes que, de alguna forma, pues mejoren su calidad de vida. Es decir, que es una estructura organizada en base a una serie, diríamos, de acciones y competencias que definen las mejores prácticas. No sé si, Ramón, tú querías añadir algo sobre... Sí, bueno, primero, gracias de nuevo a todos y suscribir de arriba abajo todo lo que Pera ha dicho, ¿no? Yo añadiría algo, no lo sé, quizás es el resultado de que la mayoría de los que hemos participado como autores hemos estado en la trinchera, algunos seguimos estando en la trinchera y estamos día a día haciendo frente a conductas que nos preocupan, ¿no? Por tanto, por ahí hemos intentado, ¿no? Y ojalá lo hayamos conseguido ser lo más prácticos posible, ¿no? ¿Cuál es la realidad? También se menciona en la introducción del libro, ¿no? Todos sabemos que cuando uno va, se coloca el traje de trabajo, el mono de trabajo, coge la caja de herramientas y se va a la obra, ¿no? A ver por dónde empezamos, a arreglar o intentar entender por qué pues, las cañerías pierden agua, ¿no? Pues todos tienen opiniones diferentes, nadie sabe... uno empezaría por aquí, otro miraría
en el origen, otro miraría el tejado, y es difícil a veces protocolizar y encontrar un sistema de trabajo que nos conduzca a construir hipótesis de qué está pasando en la obra, ¿no? Hemos intentado, repito, ¿no?, que a través de una forma organizada, lo que llamamos nosotros el modelo integral de evaluación de la conducta y por ahí después la intervención, aplicar este modelo en biopsicosocial en cada una de las áreas de interés, ¿no?, como Pera mencionaba, ya sean áreas o colectivos de interés, ya sean sobre todo, y creo que eso es importantísimo, la infantería, las personas de atención directa, con todo lo que tienen que saber y hacer, pero sobre todo con aquello que los técnicos deben hacer y saber en relación a sus clientes, que son el personal de atención directa, y evidentemente en los equipos de liderazgo o los equipos directivos, ¿no? Esa visión creo que se ha transmitido correctamente, y si solo con eso somos capaces de tener ese protocolo muy claro a la hora de evaluar, seguramente la intervención será mucho más sencilla, ¿no? En cada uno de los capítulos hay ejemplos de cómo hacerlo y creo que eso puede ser muy útil. Yo solo quiero agradecer a todos mis compañeros que han participado en el libro, especialmente a Pera, que se lo ha dicho tantas veces que una más creo que vale la pena, en la paciencia que han tenido, que hemos tenido todos, en algo que nos ha costado, pero que hemos querido mucho y que queremos y pensamos que puede ser de interés para todos. Sin más, yo os dejo la palabra. Ya me tocará el día 19 hablar de los psicofármacos, que los psicofármacos son las cosas que es algo muy, muy interesante, porque muchas veces si no evaluamos bien, no vamos a intervenir bien, ¿no? Por ejemplo, incluso, ¿no?, y hay muchos estudios y algunos muy interesantes, metaanálisis de la eficacia de modelos como el apoyo conductual positivo o la atención centrada en la persona, ¿no? Incluso aquellos que decimos o dicen que están trabajando desde esos modelos, vemos que al final los resultados son que no se reducen, pues estrategias aversivas como pueden ser psicofármacos u otras estrategias conductuales que van en esa línea. Por tanto, es muy, muy importante, creo yo, leer con detención cada uno de los capítulos, todos ellos, las diferentes edades, porque nos aportarán pistas de cómo poder ayudar a personas desde la calidad de vida y desde la práctica. De nuevo, muchas gracias a todos y os dejo vuestro turno. Sí, bueno, le pasamos la palabra en este caso a Javier y a Pera de nuevo. Porque nos hablarán más de la sección A del libro, Procesos de evaluación integral de la persona y su entorno. Buenos días, espera, tienes el micrófono silenciado. Buenos días. Bueno, entre Javier y yo, que somos los coautores, diríamos, de este capítulo, vamos a un poco comentaros el capítulo en su visión general. Es decir, este capítulo corresponde a la sección de evaluación. Plena Inclusión ha considerado que podía ser un capítulo de interés porque expone a la persona en su globalidad. Los otros capítulos de la sección de evaluación, tal vez, no todos, pero algunos, tratan aspectos más específicos del conocimiento de la persona, por ejemplo, a nivel de salud física o a nivel de salud mental, a nivel cognitivo, a nivel sensorial, Y a estos capítulos se le añade también un capítulo relacionado con el conocimiento del entorno como un aspecto más que no debemos olvidar, puesto que lo que emerge es la interacción de la persona con su entorno. Nos estamos refiriendo a las políticas, a las relaciones, los recursos y al ambiente propiamente dicho. Y no solo como una conducta que nos preocupa de la persona, es decir, la relación entre la persona y este entorno. Este capítulo hace especial hincapié en esta idea de globalidad. Igual los que lo han leído habrán encontrado que, diríamos, no hacemos referencia o
o no entramos explícitamente o no se entra explícitamente, aquí en los temas que ya quizás estamos bastante acostumbrados a escuchar, a hablar de escalas, de cuestionarios, ¿eh? Todo el tema relacionado con las capacidades, con el funcionamiento, las habilidades de la persona, ¿eh? Este capítulo quizá un poco intenta ampliar este abanico hablando del estado personal, esto es, de la biografía de la persona, de sus intereses, de sus preferencias, de sus relaciones, de sus sentimientos, afectos. Ya digo, todo el tema referente al conocimiento de las habilidades y competencias tal vez se toca de una forma de soslayo, más soslayada, puesto que grandes aspectos o gran parte de ellos están tratados de una forma más específica, diríamos, en otros capítulos. No obstante, tenemos también que tener en cuenta que este capítulo habla bastante de la comprensión del mundo que rodea a las personas, es decir, de las reglas sociales, de los deberes, de los derechos, de la cultura. Y finaliza este capítulo con también una pincelada sobre el bienestar de la persona, es decir, el bienestar emocional y material sobre todo, puesto que, diríamos, con respecto a la salud, ya lo hemos dicho hasta ahora, se trata de forma específica en dos capítulos, uno referido a la salud física y otro referido a la salud mental. También, diríamos, estos capítulos específicos referidos a la salud física, que a veces lo tenemos que tener bastante en cuenta en la aparición de conductas desafiantes, y vemos que esta conducta a veces se da porque las personas presentan un estado de salud no adecuado, pero si tienen un estado de salud adecuado, tal vez, diremos, estas personas no sienten dolor, no sienten incomodidad. El referido a la salud mental no, nos ayudará a, de alguna manera, a detectar, diríamos, un trastorno de la salud mental en una persona con discapacidad intelectual y a entender la relación entre la salud mental y la conducta problema de estas personas. El tercer capítulo que he dicho, es decir, aborda el saber cómo la persona se desenvuelve en el mundo que le rodea a través del conocimiento de los procesos mentales, es decir, de la atención, del lenguaje, de la percepción, de la memoria, las praxis, que le permite llevar a cabo cualquier tarea, lo que puede ayudarnos a proporcionarle los apoyos y adecuar el contexto de forma que se reduzca la presencia de conductas desafiantes. Lo digo porque últimamente estamos centrándonos mucho en el tema de la calidad de vida y parece que estos aspectos más de tipo cognitivo los hemos dejado a un lado. Yo llevo ahora unos meses trabajando, digamos, en algunos servicios, apoyando en algunos servicios, y te das cuenta que el tema primordial es la calidad de vida, evidentemente, pero que todos esos aspectos cognitivos están, diríamos, dejados un poco de lado. Y finalmente nos encontramos también con un capítulo que, entre comillas, podría considerarse como novedoso y que hace referencia a la aparición de las conductas desafiantes o comportamientos repetitivos, estereotipados, que es más probable si la persona no recibe o no procesa adecuadamente la información sensorial que recibe del exterior. ¿A través de qué? Pues a través de los sentidos, como la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. O en su interior, o sea, a través del equilibrio y a través de la propiocepción. ¿Podrías añadir, Javier, algún aspecto más del capítulo que podríamos considerar como relevante? Sí, gracias, Vera. Bueno, gracias en primer lugar también a Plena Inclusión por esta participación en este seminario. Sí, yo antes de contestarte o de continuar eso, Vera, sí, para mí es un honor por,
participar y haber participado contigo en la escritura a la limón de dos capítulos de este libro, de tanto el de conocer a la persona como el entorno, y haber participado en el conjunto del libro como tal. A mí, tal como hablabas tú, recordaba un poco, a veces hemos hablado, el libro para mí, aunque hoy vamos a hablar de la persona y conocer a la persona, pero el libro para mí sería como una obra de jazz, donde puede haber clarinetes, puede haber trompetas, puede haber voz, puede haber contrabajo, puede haber piano, pero lo que valoro especialmente es el conjunto, la melodía del conjunto. Y eso es sin duda labor tuya junto con labor de Ramón y del equipo de coordinación de Plena Inclusión. Bien, dicho esto, sí podría añadir alguna cuestión, si te parece, Pera. Una, que desde esa perspectiva de esa melodía, aunque hoy hablemos de conocer a la persona, no debemos perder de vista el conjunto. Y en el conjunto especialmente, para este capítulo, yo vincularía que entendemos la persona, como tú bien has dicho, en interacción con un entorno a través de actividades y actuaciones que se realizan en ese entorno. Y por lo tanto, este capítulo va indisolublemente unido al de conocer el entorno y al marco de introducción. Yo creo que eso es un tema relevante. Lo que conocer a la persona implica conocer a la persona en contexto, no a la persona en soledad, metida en una urna, donde indagamos con una lupa lo que le pasa dentro de la persona. Sí, es una parte importante lo que ocurre, lo que nos ocurre dentro de la persona, en la mente de la persona, pero desde la perspectiva de este capítulo nos ha parecido relevante, y yo lo señalo especialmente, que es más importante el conocimiento global de la persona más que el conocimiento global de la persona que hace una conducta, que a veces nos ha llevado a poner la lupa en la persona, en su perfil de competencias y limitaciones, y obviar, o por lo menos no dar tanto peso, a los procesos de interacción en el entorno y de las actuaciones que se realizan en ese entorno, de acuerdo a las actividades también que propicia ese entorno. Desde ese punto de vista, para conocer a la persona, como tú bien decías, no debemos olvidar componentes propios de perfiles de la persona, cognitivo, sensorial, etcétera, pero hemos creído importante avanzar en algunas cuestiones más que forman parte también del hecho de la persona. Por ejemplo, la biografía. Ya se comentará más, pero conforme haya sido la biografía de la persona, las experiencias que haya tenido en cuenta o que haya tenido a lo largo de la vida o desde pequeñito, la huella que hayan creado determinados comportamientos, los estilos de crianza que hayan promovido, quizá luego plantearemos algo más sobre ello, mayor competencia de autorregulación o menor competencia de autorregulación, las capacidades de comunicación social que implican las propias competencias de la persona, pero también las competencias del entorno para interactuar y comunicar con la persona, los procesos también que alimentan la autodeterminación desde el inicio de la vida, la capacidad de elegir, de tomar decisiones, de dar sentido a la propia vida y tener propósitos vitales importantes. Los aspectos vinculados también con el bienestar, que tú decías, y la calidad de vida, especialmente también el bienestar emocional, ¿no? Y los procesos también vinculados con la comprensión del mundo, la accesibilidad, la cultura, el acceso al conocimiento de lo que ocurre alrededor y los aprendizajes que se tienen en cada vida, en cada persona, ¿no? Entonces, leí hace poco un planteamiento vinculado a la demencia, en este caso a las demencias en Estados Unidos, y una de las cuestiones que hacen hincapié también es no olvidemos la relevancia para conocer lo que ocurre en la persona con una demencia y lo que podemos hacer para ayudarla, la relevancia de los contextos, ¿no? De los entornos. Por ejemplo, entornos con mayor o menor pobreza o riqueza, de mayor o menor equidad o justicia social, mayor o menor cohesión social, son relevantes. Simplemente entonces yo plantearía aquí, espera, y con esto ya terminaría por esta parte, que aunque vamos a hablar de conocer a la persona, tengamos en mente que es a la persona en su contexto y a lo largo de todo su ciclo vital.
Yo, si me permites, Javier, para acabar esa, diríamos, visión global del capítulo, querría un poco reforzar la idea que he dicho también antes, anteriormente, de que cuando lees este capítulo y otros, tienes la sensación o consideras que pueden ser de utilidad, diríamos, para los que trabajamos, diríamos, en el campo de la discapacidad en general, lleven aparejadas o no alteraciones de la conducta, como mínimo desde el punto de vista de la prevención. Y también otra cosa, idea, que creo que es que debemos considerar todos, que son capítulos no cerrados. Es decir, que dan pistas hacia dónde ir, que pueden ayudarnos a buscar en otros lugares, a complementar los conocimientos, evidentemente, en otros lugares, y también que pueden ayudarnos en los procesos formativos de las personas, del personal. Yo creo que resaltaría estos tres aspectos. Utilidad para, en general, para todos los que trabajamos en el campo de la discapacidad. Capítulos o libro no cerrado, es decir, simplemente que da pistas de por dónde ir, que da una cierta estructura y una cierta sistemática de trabajo. Y luego que puede ser útil también para coger cosas y utilizarlas en la formación del personal. Con esto un poco consideraríamos que la idea global podía estar un poco definida. Bueno, pues luego nos vemos entonces otra vez, ¿no? Después de la intervención que viene ahora. Sí, gracias, Clara y Javier. Bueno, ahora pasamos a la parte de la experiencia. Que en esta sesión nos van a contar Rita María López Barreto, familiar de Apanate, Plena Inclusión Canarias, y Esteban Horta Rodríguez, psicólogo y orientador de centros de educación de secundaria, con el apoyo también de Erika Quesada, que es Plena Inclusión Canarias y, bueno, ya ha estado participando en la coordinación para la elaboración de este manual. Os paso la palabra, Erika. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí y por participar con nosotros. Como decía Sara, hoy yo tengo la suerte de estar compartiendo este seminario no solo con grandes profesionales que han participado y que han escrito, que son autores de este libro, ¿no? Y que son los que en muchas ocasiones nos han apoyado, nos han ayudado, nos han enseñado cómo trabajar, ¿no? Sino además con dos compañeros, con dos amigos, con dos colaboradores también, que, con los que hemos podido poner en práctica un poco pues, todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos visto en este libro y en todas las formaciones que hemos visto con ellos, ¿no? Con nosotros está Rita María, que es la madre de una persona con trastorno espectro autista, de Sergio, y con la que hemos trabajado durante todo el año pasado y seguimos trabajando desde el canal de asesoramiento en conducta de Canarias. Y está también Esteban Horta, que bueno, es un gran colaborador ya desde hace bastante tiempo. Él estaba muy vinculado al mundo de la discapacidad intelectual y bueno, pues ahora ha cambiado y está vinculado al mundo de la educación, ¿no? Pero que esas cosas de la vida que al final unas cosas se van enlazando con otras y siempre estamos como en esa línea, ¿no? Unidos y trabajando juntos, ¿no? Nosotros queríamos comentar un poco la experiencia que nosotros hemos tenido en poner en práctica todo lo que han estado comentando Pérez, Ramón y Javier, ¿no? El cómo conocer a la persona, ¿no? Y la importancia que tiene el conocer a la persona, ¿no? Especialmente en el caso de Sergio, ¿no? Rita, cuando lo estuvimos preparando, Rita nos comentaba un poco cómo había sido, sobre todo los inicios, ¿no? Ese aprendizaje que hablaba Javier, esas vivencias primeras que tenían, ¿no? Y no sé si Rita, si quieres comenzar un poco contándonos pues cómo ha sido tu experiencia desde que Sergio era pequeñito, ¿no? Hola, buenos días, ¿qué tal? Mi experiencia ha sido un camino un poquito largo y duro. Mi experiencia desde que está en la guardería, podemos decir, yo he estado luchando con el comportamiento de mi hijo, que no lo veía, a ver, un comportamiento con rabietas, aislado de niño, solo querer con adultos. Pues desde la guardería intento decir que algo tiene el niño, no lo ven. Llego al colegio con ese comportamiento y lucha tras lucha, infantil, hasta llegar a primaria, y el niño, el profesorado, nada. Simplemente ven a un niño malcriado, sin límite, que no, parece ser que la madre no lo ha educado bien.
Llego, ya es en primaria cuando ya yo me pongo manos de apanate para que se le haga un diagnóstico al niño y se le diagnostica que tiene TEA. Con ese diagnóstico y todo vamos al centro, al colegio, a primaria, y aún así los profesorados no lo ven. Ven a un niño sin límite, malcriado, porque se basan en unos libros en los que todos los TEAs tienen que ser exactamente igual, con un comportamiento igual. Entonces no entienden que el niño de repente sin nada, explote, porque ellos dicen que, ¿por qué? Si no hubo nada, pero no entienden que ahí detrás de todo eso hay una acumulación de estímulos y de cosas que el niño no entiende. Pues así se va del termina primaria, el colegio invita a que se salga de ese centro, se mete en el instituto. Ya en el instituto la cosa fue un poquito peor, porque ya entramos en la fase de los adolescentes, donde él me dice, claro, no entienden los adolescentes, no los entiende mucho, el profesorado con un diagnóstico y todo que se lleva al centro, no terminan de aceptarlo, de Sergio, no lo ven como un niño con TEA. Y es lucha más lucha, Sergio entra ya en un estado ahí ya de negatividad absoluta, en la que no quiere vivir, no entiende nada, los enfados son más a menudo, y ahí recurrimos a lo que es plena inclusión. Los apanates, vamos a plena inclusión para que nos ayudara. Y no, vamos a Erika. Gracias a Erika. Sí, entramos en el canal, ¿no? Empezamos un poco a conocer más a fondo a Sergio, ¿no? Sí, la verdad que sí. Con muchas entrevistas, con la ayuda de ella, muchas preguntas, muchas tardes ahí hablando de Sergio. Entendí mejor a Sergio, entendí mejor por qué Sergio hacía esas cosas. Cuando Sergio llegaba a lo que se le llama, me enseñaron un semáforo rojo, se ayudó a Sergio, se le explicó a Sergio. Sergio poco a poco ha ido entendiéndose él a sí mismo. Y él ya empezar a decir, uff, ya me encuentro mal, ya me pasa eso. Y poquito a poco hemos ido avanzando, gracias a Dios. Nos ha sido de mucha ayuda, la verdad. Sí, yo creo que fue un momento de proceso, pues de cómo profundizar. Yo creo que justo todo lo que han estado hablando también, ¿no? Esta mañana, de cómo profundizar no solo en la conducta problema de Sergio, ¿no? Sino también ir conociéndolo más a fondo, ¿no? Todas sus fortalezas, todas sus capacidades. Porque Sergio además es una persona que en ese sentido tiene muchas fortalezas y muchas cosas que quiere él mostrar, ¿verdad? Sí, sí, además es un niño que es un niño que, aparte de que él se ya ha aprendido a conocerse a sí mismo, es un niño que puede dar muchísimo, pero solo se fija, el entorno solo se fija a esos momentos negativos que tiene, como le llamo yo, de explosión. Por muchos estímulos, que son muchos estímulos que él me dice, son muchas cosas en clase, es atender al profesor, atender a los niños, atender los comentarios, atender en el sentido de que no entiendo y tengo que entender todo. Llega un momento en el que él puede explotar, puede dar una mala contestación, puede dar un taponazo, puede coger una rabieta, que luego después ya él es consciente. En ese proceso, y además yo creo que enlazándolo con lo que decía Jamiel de cómo trabajar con el entorno, ¿no? Con el contexto, fue cuando también junto con Elena de Apanate, la otra psicóloga que nos acompañaba, pues nos pusimos en contacto con el instituto, ¿no? Para pues trabajar con el contexto y dio la casualidad, ¿no? Además que en ese instituto pues estaba ese año Esteban de orientador, ¿no? Que lo conocíamos ya de antes, ya conocía todo el modelo de apoyo conductual positivo, la verdad que fue una suerte poder contar con él, ¿no? Y cómo transmitimos y cómo compartimos, ¿no? Todas esas hipótesis que estábamos viendo y que comenta Rita, ¿no? De qué es lo que le pasaba a Sergio. Pudimos compartirlo con ese contexto, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido fue rodado, ¿no? O sea, cuando varias personas hablan el mismo idioma, pues la solución o al aportar soluciones a un problema determinado, pues es más sencillo, no hay que estar explicando el modelo y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, ahí remábamos a favor todo. Fue empezar con buen pie, la verdad. Sí, y yo creo que la figura de Esteban, lo decíamos también el otro día, ¿verdad, Rita? La figura de Esteban en ese sentido fue fundamental de cara a trabajar con ese otro contexto que también era muy difícil, ¿no? Que era el colegio. Bueno, si quieres comentar un poco. Perdón. Sí, porque fue llegar ya a un centro, el tercer centro donde encontramos a un coordinador, a una persona que entiende, no sé, que nos ayuda, que entiende todo, que ya no se queda en una malcriadez, ni una falta de límites, ni nada, y empieza a trabajar y la verdad es que es muy bien.
ayudó mucho a Sergio, a mí, nos ha ayudado todo y ayudó también en el tema del centro, con el profesorado, con los alumnos. Fue un gran apoyo, fue una luz. Si quieres empezar a comentar, ¿no? Sí, bueno, por contextualizar un poquito el tema, yo soy orientador de centros de educación pública. Entiendo que esa figura existe en todo el ámbito nacional, lo que pasa es que igual los llaman de otra manera, ¿no? La dificultad principal que nos encontramos para abordar este tipo de problemáticas en los centros educativos es que todo se rige por una norma, ¿vale? Hay un decreto, en nuestro caso en Canarias es el 114/2011, que lo único que establece es un listado de sanciones y conductas no adecuadas por las que se van cribando, ¿no? Hay un criterio de gravedad y en función de eso pues, se administra pues, una solución que es más bien punitiva, no termina de ser educativa, lo cual también es irónico, ¿no? Contando con que se trata de instituciones educativas. Ese decreto, como digo, no establece por ningún lado, a pesar de que llevan mucho tiempo hablándose de la inclusión en educación, de la integración y todo este tipo de cuestiones que manejamos, no reconoce en ningún lado que haya que atender a ese tipo de circunstancias cuando se presenta un caso. Simplemente se hace un análisis objetivo de lo que ha ocurrido, se va dentro del modelo ABC, se va directo al B y se establecen unas consecuencias para la persona que emite una conducta inadecuada. Entonces, en ese contexto, el trabajo inicial que se hace cuando se presenta el caso es convencer a un equipo directivo de que hay margen más allá de una norma, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, todo el tema de educación, de la importancia del contexto, de tener en cuenta los antecedentes, de tener en cuenta, de conocer exactamente a la persona, sus necesidades, por qué funciona de esta manera, por qué funciona de la otra, pues fue, yo creo que la piedra angular sobre la que lo fuimos construyendo, pues todo lo que fue la intervención, ¿no? Después nos basamos en un intento de ampliar el marco a todas las personas posibles, porque evidentemente cuando hablamos de conductas desafiantes en un entorno donde hay cambios de aula, hay movilidad, hay cambio de profesorado, algo en secundaria, pues son profesores especialistas, no es el tutor de que da todas las materias, sino que hay gente entrando y saliendo, pues interesaba que cuanta más gente conociera el modelo sobre el cual íbamos a trabajar, pues mejor. En ese sentido, pues se hizo formación con todo el equipo docente, especialmente con la tutoría, y con el grupo clase, el grupo de iguales, ¿vale? Con todos ellos, además de darles formación, lo que se les dieron fueron herramientas para la detección de las señales, de los antecedentes, de las claves que nos iba facilitando Sergio, de que ese nivel de activación iba subiendo de verde a rojo, y medios para poder ayudar, aportar, o por lo menos no añadir más leña al fuego, ¿no? Y con Sergio, bueno, pues toda la parte de autoidentificación, de a qué nivel de activación estaba y cosas que podía hacer de una manera adaptativa, ¿no? Pues pedir permiso para salir del aula en un momento determinado o acudir a alguna persona de referencia en un momento dado en mitad de una clase, ¿vale? Sin que supusiera pues, una ruptura grave de lo que era la dinámica de aula, ¿no? Yo creo que en ese sentido pues se fue trabajando de una manera coordinada, siempre atendiendo pues, con llamadas directas prácticamente con la familia y con la asociación en caso de que hubiese algún tipo de problema detectado en alguno de los entornos en los que Sergio se movía. Y la verdad que en ese sentido los resultados pues se vieron, o sea, de venir de un curso donde había sido expulsado en último centro con un montón de conflictos, el curso pasado pues realmente experiencias importantes hubo dos, alguna tontería más habría por el camino, pero vamos, que en principio cuestiones graves dos y se resolvieron de una manera significativamente diferente. La primera que yo parecía
que había sido el fin del mundo y todo el mundo con sus estereotipos y sus historias metidas en la cabeza, y la segunda, que habían pasado ya unos cuantos meses y ya se había dado tiempo de asentar el modelo, asentar el programa de intervención y todo esto, la gente cuando les preguntaba al profesorado que cómo se habían encontrado, pues se habían visto pues más acompañados, con más recursos, o sea, lo habían valorado de una manera pues más objetiva a una más emocional que hicieron al principio, ¿no? De rechazo a lo mejor ante una persona que presentaba alteración de conducta grave. Yo creo que ahí era muy importante lo que hablábamos el otro día, ¿no? El cómo tú conseguiste darle la vuelta a él, cómo conseguiste hacerle ver que el problema no era tanto de Sergio, sino era un problema nuestro de cómo darle los apoyos, ¿no? Y además ofrecerles esas estrategias también, ¿no? Exacto. Tenemos que contar con que en educación en general, en secundaria sobre todo, de profesorados especialistas, es decir, que dan matemáticas, dan física, dan inglés, dan la materia que sea, y ellos están formados en eso. En la universidad no hay, ni en los cursos, en los másteres de educación, no hay un tema que sea cómo intervenir con alumnado con dificultades de comportamiento, ni por asomo, ¿no? Entonces eso es algo que tienen que ir aprendiéndose pues un poco con la experiencia docente. Se debería insistir en ese tipo de planes de formación para el profesorado, ¿no? Porque yo creo que es una herramienta fundamental, sobre todo porque se ven con recursos a la hora de intervenir con este tipo de cuestiones y se salen un poco del marco normativo al que están habituados. Sí que es verdad que el trabajo con el contexto en ese sentido fue fantástico, la coordinación con Rita, con Elena también el año pasado fue fundamental. Rita también lo vivió así el año pasado, ¿no? No sé si quieres comentarnos algo de esa segunda fase, ¿no? De la que pudiste ver cómo Sergio interactuaba más con el centro y iba con otra motivación, ¿no, Rita? Sí, claro, sí. Después de verdad que la intervención de Esteban le ayudó mucho a él, le dio a él mucha confianza, él sabía que tenía a Esteban ahí y cambió bastante. Ahora se encuentra en una situación que no tiene a Esteban, pero bueno, todo se también, el que esté ahora lo va a ayudar. Y fue un cambio, la verdad es que muy bien. Y por mi parte, lo que comentaban antes, ¿no? Aprovechar los recursos, las cuestiones positivas que tiene el alumnado. En el caso de Sergio, tiene una capacidad de razonamiento muy, muy, muy buena. De hecho, el profesorado de filosofía alucinaba un poco con él, ¿no? Decía que era un chaval pues, capaz de llegar a unas conclusiones que el resto de su aula no podía. Y se aprovechó esa facilidad que él tenía pues para desarrollar actitudes positivas, ¿no? Esa misma profesora estaba metida dentro de los centros educativos, hay un comité de convivencia que se encarga un poco de la gestión de los conflictos entre el propio alumnado, y se planteó para este curso el aprovechar esa capacidad de razonamiento sobre los problemas y los conflictos sociales que tenía Sergio, para que él cambiara el rol de receptor de atención por comportamiento a emisor de alternativas, ¿no? Es decir, que él mismo, al planteársele situaciones de otro alumnado con conflictos, pudiese aportar soluciones. De una manera paralela, lo que conseguíamos también es que Sergio, al hacer el ejercicio de ponerse en el lugar de las otras personas, pues trabajase toda esa parte que siempre a los TEA pues, les cuesta un poquito, y aprendiese formas alternativas para aplicarse el cuento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, ante situaciones conflictivas o desadaptativas que yo pueda llegar a presentar, pues va a ver de qué manera pues, ha ido otros compañeros actuando. En ese sentido fue muy, muy positivo. Y luego para la valoración, porque él supongo que seguirá teniendo una... Le pesa mucho, ¿no? El tema del hándicap del TEA, ¿no? De por qué él tiene esa forma de procesar, de entender el mundo. Se hizo unas jornadas en la radio del centro sobre autismo y se participó, se le pidió a Sergio que participara para que él diese su visión como adolescente, TEA, pues, de las carencias que observaba, ¿no? La verdad que el podcast que se hizo fue muy bueno y Sergio salió, bueno,
pues muy reforzado de esa situación, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel de social. El resto de compañeros pues empezaron a verlo de una manera diferente, empezaron a interactuar más y a entender que la forma brusca que tenía de interactuar, ¿no? De que no filtra a lo mejor a la hora de decir algo, que tampoco tiene las habilidades sociales para decir las cosas de una manera pues, más políticamente correcta, que el resto del alumnado pues, entendiera que bueno, Sergio tenía esa particularidad y que bueno, pues, una cosa no le quitaba valor a la otra, ¿no? Entonces se mejoró en ese sentido con el grupo la interacción que se llegó a tener a lo largo del curso. Yo creo que es un ejemplo de cómo, a partir de conocer a la persona, ¿no? Desde ese modelo integral, de conocerla en la totalidad, cómo se ha cambiado la actitud por parte del entorno, ¿no? En este caso el profesorado, y cómo se ha dado también apoyo a la familia y al propio Sergio para que entienda también qué es lo que pasa y cómo además se ha cambiado el rol de Sergio de ser una persona con dificultades, una persona con problemas, a ser una persona que además contribuye al centro, ¿no? Que participa, que contribuye y que él se ha visto más reforzado en ese sentido. Es verdad que no es un proceso fácil, ¿no? Ni que todavía seguimos ahí, ¿verdad, Rita? Con dificultades, hay que seguir trabajando en que ese cambio de actitud sea algo que se generalice y que al final se extienda, ¿no? Porque siempre, como dice, una vez que a lo mejor Esteban no está, pues tenemos que seguir trabajando con el resto de gente que está, con el profesorado, para que se mantengan todos los apoyos que en su momento se pusieron en marcha y esa parte de seguir conociendo a Sergio, ¿no? Sí, sí, todavía queda camino. De hecho, ya con el poquito tiempo que hemos tenido ha habido un pequeño percance, pero vamos, hemos salido y poquito a poco hay que ir a toda la sociedad, a los entornos, a todo el mundo que más o menos vayan entendiendo todas estas situaciones de estos chicos. Porque además... Es difícil, pero se puede. Es difícil, sí. Sobre todo a mí... Me encanta la actitud de Rita en ese sentido, ¿no? De bueno, pues a pesar de todo, tenían algún mensaje ahí en el chat también, ¿no? De lo difícil que es estar peleando, estar yendo para que la gente entienda, pero esa actitud de seguir en esa línea y cuando ya comprendemos y sabemos lo que le pasa a Sergio, pues es más fácil también el poder convencer y trabajar con el resto del entorno, ¿no? Muchas gracias a Rita y a Esteban por estar hoy aquí. Todas esas reuniones que hemos tenido también para prepararlo, que hemos estado ahí, ¿no? Y con el apoyo sobre todo que en ese sentido se le sigue dando. Yo sé que Esteban también no está en el mismo centro ahora, pero sigue apoyando ahí a Sergio y a los profesores que están, y desde Apanat igual se está haciendo ese apoyo para que, bueno, pues que todos esos logros que se consiguieron el año pasado que se mantengan y que al final consigamos, pues eso, que Sergio tenga una buena vida igual que su familia y lo que... Muchas gracias. Nada, bueno, vosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, volvemos a Pera y a Javier en esta sección que llamamos Conversaciones Inversas, en la que a través de redes os hemos ido animando a que enviéis preguntas y una vez recopilada ya la hemos puesto en disposición de Pera y de Javier, así que sin más os paso la palabra. Gracias, Zara. Bueno, gracias por las preguntas también que nos habéis enviado. Intentaremos hacer comentarios sobre el sentido que hemos entendido que tienen esas preguntas. Voy a empezar yo, vamos a leer la pregunta y luego vamos a hacer comentarios. En alguno lo haremos los dos, en alguno lo hará uno, pero bueno, vamos a intentar ver, arrojar alguna cuestión e opinión por nuestra parte que pueda servir, si acaso, para comprender mejor lo que se solicita. La primera pregunta que se nos hacía es, ¿de qué forma es posible conocer a las personas con discapacidad más complejas? Hay varias preguntas en relación con qué ocurre con aquellas personas con mayores necesidades de apoyo. Dice, como por ejemplo, una persona con sordoceguera asociada o una persona con trastorno del espectro del autismo asociada a otra condición. ¿Cómo hacer posible este reconocimiento de quién es ella y cómo conocerla en su esencia? Yo aquí lo primero que plantearía es que el conocimiento de la persona, como decía antes, más allá de la discapacidad o de las circunstancias de alteraciones que tenga la persona, el conocimiento de la persona viene a través de la convivencia, a través de del conocimiento que tienen también las personas que la quieren. Y esa es una fuente esencial del conocimiento de la persona.
Evidentemente puede haber otras pruebas también que ayuden a indagar más en conocer a la persona. En su caso, por ejemplo, tuvimos en calidad de vida la escala San Martín, aplicada a personas con mayores necesidades de apoyo, o la valoración del entorno, la importancia de detectar contextos más facilitadores o menos facilitadores, pero en definitiva es la convivencia con la persona a través de personas que la quieren, ¿no? El interés, el tener interés en conocer a la persona. En mi caso yo he trabajado, estuve durante 25 años de mi vida profesional trabajando con personas con grandes necesidades de apoyo y con sus familiares, y tuve oportunidad de conocer a personas, en este caso adolescentes, con sordoceguera, autismo y discapacidad intelectual, y en ocasiones conductas muy preocupantes que desafiaban al contexto para intentar facilitar que la vida de esta persona siguiera siendo significativa y buena, y que no procurara dificultades al entorno, a otras personas. En este caso de este adolescente, por ejemplo, fue muy importante el darle apoyo mediante agendas táctiles, con información táctil de lo que iba a ocurrir en cada momento, y darle posibilidades. Este joven estaba catalogado, entre comillas, por las organizaciones propias de sordoceguera como persona sordociega, aunque tenía restos muy pequeños de visión y algunos de audición, se manejaba con agendas táctiles. Eso le permitía anticipar por adelantado lo que iba a ocurrir, y eso facilitaba también una mayor competencia de autorregulación. A la vez que la enseñanza, por ejemplo, mediante el programa de comunicación total, de expresión de deseos que tenía en algún momento, alguna conducta muy complicada que tenía y que ponía en riesgo a personas de su entorno desconocidas por una situación muy vinculada a olores que percibía. La cuestión fue, ya conocíamos a este chico de tiempo atrás, de trabajar con él y con su familia. La opción fue sentarnos en mesa redonda con la familia, con la mamá, con el papá, con los hermanos, hablar cada uno desde la fuente de conocimiento que tenía, desde nuestra perspectiva profesional, del conocimiento que teníamos de experiencias profesionales que podían ser relevantes y que alguna habíamos planteado, desde la perspectiva de la familia, del conocimiento que tenían de aquello que le importaba, que deseaba y que prefería, y a partir de ahí intentar juntar las mejores decisiones para abordar esos comportamientos que nos preocupaban. En definitiva, en cuanto a la pregunta, luego abordaremos quizá más, el conocer a la persona proviene de el deseo de conocerla, de compartir y convivir con ella y con la información de los seres que le quieren. Voy a pasar, Pera, si te parece, no sé si quieres añadir ahora algo a esta cuestión, pero pasaría a la segunda pregunta y quizá tú la puedes empezar a comentar. Dice la segunda pregunta, dice la persona, es muy concreta y quizá no, evidentemente no vamos a poder dar respuesta a ello en concreto, lo que esté en la cabeza de la persona que la haya hecho, ¿no? Pero la persona se niega a salir de casa, es violenta si se le insiste, no consiguen que acuda a ningún recurso. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, quería abordar esta pregunta de dos formas. Una, de la forma, diríamos, de lo que nos ocupa en este seminario, que es desde el conocer a la persona, y otra desde la intervención en el contexto. Y me explicaré, ¿eh? Si nosotros partimos del conocer a la persona, lo prescrito, siguiendo un poco las líneas del libro, sería hacer una evaluación de la persona y, por consiguiente, un análisis funcional de la conducta, que esto lo pueden encontrar ustedes de alguna forma en el capítulo 7 de este libro. Y para ello deberíamos conocer, pues, la historia de la persona, sus conductas, el entorno familiar y su calidad de vida, la salud física y mental de la persona, capítulos 2 y 3 de este libro, sus intereses y preferencias, es decir, hacer un análisis motivacional, sus competencias, sus habilidades e incluso qué pasa antes y qué pasa después de la conducta de esta persona. Bueno, eso sería si siguiéramos un poco la línea clásica de trabajo. Pero claro, ¿esto quién lo hace? ¿Quién lo debe hacer? Este conocimiento. Y aquí vendría, diríamos, la otra parte que me gustaría introducir de esta pregunta o dar respuesta de alguna forma. Y es el apoyo en el hogar familiar. Que esos son temas que no se plantean,
muchas veces, pero que yo sí que los pongo porque he tenido alguna experiencia en este sentido. Cuando estaba en San Sebastián, primero en la Asociación Guipuzcoana Profesores Normales, actualmente ATSEGI, y después a la Fundación Uriaspi, que algunos de ustedes conocerán perfectamente, se creó un programa, diríamos, de apoyo al hogar familiar especializado. Y de especializado para aquellas personas que presentaban problemas de comportamiento en el hogar. Personas que no tenían atención residencial, sino que iban o bien a la escuela o bien iban a un centro de día. Y para ello contactamos con un departamento, diríamos, de la Universidad del País Vasco, concretamente que dirigía aquel departamento el profesor en aquel momento José Ramón Orcasitas, y utilizamos un máster, digamos, de este departamento para formar a personal técnico y poder poner en marcha un servicio de ayuda a domicilio especializado en problemas de comportamiento. Es decir, que lo que estoy planteando al contestar esta pregunta es si hay una forma de conocer a la persona, pero también que quizá esta forma de conocer a la persona a veces no debe ser exclusiva, diríamos, de la familia, y que la familia necesita ayuda en este momento porque tiene una persona que les desafía en el propio hogar. Luego, creo que es importante y necesario, diríamos, incidir en las administraciones públicas para que haya servicios de apoyo especializado, en el hogar familiar. Lo hay generalmente para gente mayor, quizá en menor cantidad para personas con discapacidad. Pero yo creo que esto es un tema básico para trabajar y prevenir, diríamos, el hecho de que las personas deban ser, diríamos, colocadas, ubicadas en residencias debido a sus conductas. Es decir, personal especializado trabajando en el hogar familiar y que este apoyo especializado, que puede ser como una ayuda a domicilio clásica de apoyo a la familia en las tareas domésticas, pero quizá en este caso sería más de apoyo al problema de comportamiento. Este sería un poco, diríamos, mi respuesta en dos líneas a esta pregunta que a veces es difícil de contestar si no conoces, diríamos, exactamente a la persona. Siguiendo tu hilo, considerando clave y crítica esa necesidad de esa acción coordinada, como nos han explicado antes Rita y Esteban en relación con Sergio, teniendo clave esa acción coordinada en el contexto natural, intervención en los contextos naturales donde los comportamientos, las situaciones ocurren. Y entendiendo que ocurren no en soledad, sino que ocurren en una red, en este caso, se supone que es en la familia, se supone que es salir de casa familiar, no sé si será de otro contexto, pero bueno, en coordinación y con las personas con las que ocurre en esta situación. Desde esa perspectiva, y en eso yo creo que abundará Laura Escribano con el tema de Landa, que es un tema de intervención en contexto natural, coordinando la escuela y las familias también. Pero aquí sí me gustaría plantear también algunas claves de lo que es el capítulo en sí, ¿no? Por ejemplo, ante esta situación, a mí lo que se me ocurre y me sugiere es indagar en cuál es la historia de ese comportamiento, cómo se ha ido produciendo, de tal manera qué huella ha podido crear, más soldada, anclada a los contextos en los que ocurre o menos, en qué situaciones, en contextos, momentos, situaciones hay más probabilidad de que ocurra o menos, yo creo que es importante también. Y luego también es importante en estas situaciones determinar cuáles son los procesos de autorregulación, es decir, en qué medida una persona determinada puede intentar mantener un control de una situación que de otra manera no tiene manera de hacerlo, ¿no? O a veces, dicho de otra manera también, que es la única cuestión a lo mejor que puede controlar, ha tenido pocas oportunidades de facilitar una autorregulación adecuada. Sabemos, por ejemplo, que desde el inicio de la vida o fomentamos a la par los procesos de control por parte de las niñas y de los niños sobre su entorno,
fomentando a la par con los procesos del entorno de control sobre el niño y la niña, es decir, de que el niño y la niña entiendan, cada uno de nosotros entendamos en el transcurso de nuestra vida, que ni tenemos todo el poder para ser dictadores de los demás y del entorno, pero tampoco tenemos nada de poder de tal manera que seamos simplemente esclavos del entorno. Los procesos de autorregulación, cuando no están construidos adecuadamente, pueden conllevar también situaciones difíciles, como quizá me sugieren situaciones que ocurren con esta pregunta. Si te parece, sí. Pera, pasamos a... Sí. No, quería completar una cosa porque me pareció que me he dejado algo, y es que he planteado ese apoyo al hogar familiar a través de un ente externo a los servicios, ¿eh? Pero que también, bueno, si realmente estamos diciendo en los servicios que nuestro objetivo, tenemos dos objetivos, que es el apoyo a la persona con discapacidad, pero también a sus familias, pues quizá también muchas veces podríamos redirigir el saber de profesionales de un servicio determinado a este apoyo al hogar familiar, ¿eh? Es decir, que digamos que no solamente una cosa es que podamos hacer un convenio, un contrato con un agente externo, por medio de una alianza o lo que sea, otra cosa es también que podamos rentabilizar el conocimiento de los profesionales de un propio servicio para apoyar a las familias en su hogar familiar. Ya sé que aquí se plantearán muchos problemas, los que siempre tenemos mucho trabajo, vamos muy ocupados, pero bueno, si tenemos como objetivo el apoyo a las familias, pues algunas cosas debemos hacer. Sí, quizá luego en alguna otra pregunta podamos volver sobre esto. La siguiente pregunta, si quieres, espera, te la comento en voz alta y te la paso para que des unas primeras pinceladas quizás sobre ella. Dice, es muy global, ¿eh? Pero yo creo que podemos dar alguna vuelta sobre ello. ¿Qué entendemos por dificultades en la comunicación? Adelante, Pera. Claro, aquí Javier y yo a veces al leernos las preguntas hemos dado interpretaciones diferentes a la propia en sí. Contestaremos cosas diferentes, ¿no? Diferentes. Yo un poco pensando en mi experiencia de trabajo, fundamentalmente con personas gravemente afectadas, entre comillas, ahora que se llama necesidades de apoyo extenso y generalizado, anteriormente se llamaban severos y profundos, algunas de las conductas que en los centros para personas con esta tipología, necesidades de apoyo extenso o generalizado, interpretamos como alteraciones de la conducta, a veces son la única forma que las personas tienen para comunicarnos o para comunicarse, y que de alguna forma son una manera adaptada de comunicación. Y me explico, pondré un ejemplo para que lo entendamos, ¿no? Tenemos una persona con una discapacidad muy importante, no ambulante, si quieren ustedes, postrada, que cierra la boca cuando el personal intenta darle de comer. Eso lo hemos visto en muchos de nuestros servicios, ¿eh? Y también hemos visto que muchas veces el personal interpreta esta conducta como no adaptada. Y a lo mejor, digamos, esta persona cierra la boca para decirnos, que esta comida triturada no me gusta, siempre es igual, tiene el mismo sabor, o bien no me gusta que tú me des de comer, o no me estás dando bien la comida, etcétera, etcétera. Es decir, como forma de comunicación. Lo digo porque, diríamos, a veces no es tanto la dificultad de comunicación, sino la interpretación que algunos profesionales hacemos de la conducta de la persona. Sí, como decía antes, esta pregunta es muy amplia, pero yo querría plantear algunas cuestiones. Cuando yo, por lo menos, hablo de dificultades en la comunicación, en este caso del ámbito que estamos conversando, pongo el foco en los procesos de comunicación social y la comunicación social como herramienta crítica de regulación del entorno y de comprensión del entorno, de sentirte parte del entorno en el que estás, ¿no? Más allá del lenguaje. Son procesos básicos que nos permiten a las personas interactuar de manera significativa
con nuestro entorno y comprender lo que ocurre en nuestras relaciones con ese entorno. Pero desde esta perspectiva, comunicación y la comunicación social no es lo que hace la persona que tiene una discapacidad o que tiene una circunstancia concreta, sino lo que hace esa persona en interacción con otra, que a su vez tiene algo que ver en ese proceso de comunicación. Entonces, para entender la dificultad en comunicación social, como antes decía en el caso de la conducta, no podemos poner solo la linterna en la persona que tiene posibles alteraciones o claras alteraciones en sus procesos de comunicación social, sino que también tenemos que ponerlo en los interlocutores, las interlocutoras de esa persona. Porque también a veces los problemas para un buen flujo de comunicación vienen no necesariamente de la persona con discapacidad, sino de la falta de comprensión, pero lo has comentado ahora, de lo que ocurre en relación con interlocutores. En ese sentido es importante, yo a veces lo he llamado como territorio vital compartido, otros autores como Tomasello lo llaman terreno conceptual común, que cuando interactuamos, comunicamos con otra persona, tengamos un marco de conceptos comunes que nos permitan esa comunicación. Por ejemplo, una persona, aunque tenga buenas habilidades de comunicación, si no tiene ningún marco común con nosotros, si no hay nada compartido con el marco que tenemos nosotros, difícilmente vamos a comunicar. Nos pasa a cualquiera de nosotros, de nosotras, con otra persona, si no tenemos nada en común. Ambas personas aparentemente comunicaremos, pero realmente no estableceremos un flujo de comunicación porque no tenemos nada en común, entre comillas, que comunicar. Por lo tanto, insisto, cuando hablamos de dificultades de comunicación, primero, comunicación social como proceso de regulación y de comprensión del entorno, y segundo, pongamos el foco en la interlocución, en la interacción entre el interlocutor y la persona. Bueno, seguimos avanzando, Pera, sí, ¿quieres comentar algo más? La siguiente. No, la siguiente pregunta, la cuarta, es un poco larga, o tiene mucho contenido. Dice, sabemos que las diferentes propuestas de evaluación parten de las evaluaciones estandarizadas y con componentes lingüísticos complejos. La pregunta es, ¿cómo se puede evaluar a estudiantes con discapacidades más complejas o de necesidades de apoyo más significativos? ¿Y cómo evaluar a niños y niñas con sordoceguera o discapacidad múltiple? ¿Contestas tú, Javier? Sí, parece que empiezo yo a contestar también. Está vinculada también a la primera, cuando decía que había también pues ciertas escalas, como la de San Martín, para determinar la calidad de vida o la escala de intensidad de apoyos, si en este caso es niño pequeñito con la infancia. Hay otras pruebas, como para determinar el nivel de comportamiento adaptativo, como la DAPS también, que ha realizado el INICO en traducción de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo. Está la escala Leiter para determinar en personas sin lenguaje sus competencias de inteligencia, vamos a decir, no verbal, u otras escalas de ese tipo. Están, yo en su caso realicé una prueba, la prueba Acacia, para determinar los perfiles de competencia comunicativa y de interacción social en personas con alteraciones muy significativas de la comunicación. Es decir, sí que tenemos, digamos, ciertos instrumentos. Lo que yo resaltaría aquí, el foco, es que cuando hablamos de evaluación, no hablamos necesariamente de evaluación normativa, una evaluación que se ha llamado nomotética, basada en normas, que te ponen en relación con la norma de un grupo de población o de un colectivo, cómo yo estoy situado en el conjunto del colectivo este, cómo es mi nivel de inteligencia en el conjunto de la inteligencia de la población, sino que tenemos también que poner el foco, además de en esas partes más normativas, en las partes más singulares, personales, lo que se llamaría la evaluación ideográfica. Y para ello está la observación estructurada, las entrevistas a personas conocedoras de la persona en profundidad, la convivencia que decía con la persona. Es decir, yo creo que no debemos pensar en las pruebas estandarizadas como solamente aquellas que tienen componentes lingüísticos complejos, que es verdad que las hay, pero también contamos con otras herramientas, contamos con otras escalas e, insisto, contamos con la capacidad no de evaluar a la persona en relación con una norma, sino de valorar junto con las personas que conocen a esa persona y junto con la propia persona, cuáles son
sus perfiles, como antes se decía, de fortalezas, de limitaciones, de posibilidades y de oportunidades que tienen en el entorno. Era, si sí. quieres contar bueno, alguna cosa más. Sí, yo no. A ver, yo creo que para conocer a la persona, como dices tú, y realmente que es el objeto de este capítulo, no es preciso, como decías, o para apoyar o reforzar lo que dices, utilizar pruebas estandarizadas. Es decir, igual lo que voy a decir no es técnicamente correcto, pero un poco me baso en mi experiencia. O sea, podemos nosotros construir un inventario de intereses y preferencias de la persona. Es decir, yo lo he hecho cuando estaba trabajando en San Sebastián, un inventario de preferencias e intereses, y a lo mejor te salen allí pues casi 400 ítems de intereses y preferencias en diversas modalidades de cosas. Bueno, pues nos sirve para ir conociendo a la persona. Podemos, o habíamos elaborado, por ejemplo, una hoja que llamábamos el espacio de vida de la persona, pues para conocer qué hace la persona en cada entorno, qué hace la persona, y en cada subentorno, qué hace la persona, qué hacen sus apoyos, el nivel y grado de sus conductas o actividades en cada uno de los entornos donde esta persona se desenvuelve, etcétera, etcétera. Es decir, que hay cosas que las podemos, digamos, elaborar y nos dan pie a conocer, digamos, no solamente la persona, sino lo que hace el personal con respecto a la persona. Y les diré más. En aquel momento, hace ya muchos años, la idea de utilizar con esta población más de nivel bajo, escalas estandarizadas, era para compararnos con estudios o con resultados de estudios que venían de fuera. ¿Me explico? Antes basábamos mucho nuestra intervención en programas, en cosas muy estructuradas, quizá, y nos encontramos que muchos trabajos o estudios que venían del exterior, del extranjero, estaban con puntuaciones basadas en la escala de madurez social de Vineland, que daba una puntuación en edad social y en coeficiente social. Pues a nosotros, si queríamos ver si lo que trabajamos daba unos resultados similares o para compararnos, pues evidentemente tuvimos que utilizar la escala de madurez social de Vineland para podernos comparar, ¿de acuerdo? Es decir, que a veces el hecho de utilizar escalas estructuradas puede servir con más razón si realmente estamos trabajando, si hacemos estudios, trabajos, publicaciones, etcétera, etcétera. Pero si no, nos podemos desenvolver para conocer a la persona con pruebas, como decía Javier, no necesariamente basadas en normativa. Que no es malo, que no es malo, no las descarto ni las niego de ellas, sino simplemente que podemos conocer a la persona por múltiples lugares. Bien, nos quedan como 2-3 minutos, entiendo, quizá nos dirán algo desde la organización, pero para ir avanzando, hay otras preguntas que se refieren a la importancia y a la relación de la comunicación y la comunicación social, tanto en personas con altas competencias comunicativas, entre comillas, como con limitadas, y su relación a la conducta. Creemos que eso es un tema claramente conocido desde la experiencia y desde la investigación, como toda dificultad en procesar, comprender o expresar información social en el contexto de una interacción es potencialmente generadora de procesos de activación que pueden desplegar en algunas personas comportamientos difíciles o comportamientos que nos preocupan. Vamos a dar paso a otras que quizá pueden tener interés también y que hasta ahora no se han tratado y que tienen que ver con el mundo de las instituciones, tanto una que dice de qué forma se pueden llevar a cabo la evaluación en las instituciones educativas desde la misma persona, ahí tenemos también la experiencia previamente de Esteban y de Rita en coordinación, y luego otras dos que hacen referencia a las dificultades que existen en los contextos de servicios para hacer una aproximación de este tipo. Si te parece, Pera, señala o apunta alguna cuestión que tú consideres, que yo creo que está en el libro también, ante esta primera pregunta, ¿de qué forma se pueden llevar a cabo la evaluación en las instituciones educativas desde la misma persona? Y luego pasamos a las otras. Bueno, si entiendo bien la pregunta,
estaríamos hablando de evaluación del entorno educativo. Creo que es por aquí, que sería una de las partes a valorar en el capítulo 6 de este libro. Y tal vez, muchas veces, deberíamos empezar por aquí. Es decir, que el entorno, diríamos, puede favorecer o no la aparición de alteraciones de la conducta en las personas. Cuando hablamos del entorno, hablamos del entorno físico-arquitectónico, pero también hablamos del entorno, diríamos, por parte de las personas que le rodean a esta persona, etcétera, etcétera. Generalmente estamos muy acostumbrados a evaluar a la persona con discapacidad intelectual, pero no estamos tan acostumbrados a evaluar ese entorno físico y mucho menos a evaluar nuestras formas de trabajar, etcétera, etcétera. Creo que estaríamos hablando también, en este caso, de medidas de percepción, es decir, de medidas de percepción del alumno o alumna respecto a dónde está, y esto muchas veces suele hacerse, entre otras, mediante encuestas de satisfacción, adaptadas, evidentemente, a las capacidades cognitivas y de comunicación de las personas con discapacidad. Es decir, por un lado, tenemos para evaluar este entorno encuestas de satisfacción por parte de la persona con discapacidad, pero también por parte de las familias. Es bastante, yo creo, demasiado frecuente observar en muchos servicios, no tengo constancia si también en escuelas, que utilizamos poco estas medidas de percepción, digamos, de encuestas de satisfacción, no ya solo del personal, sino también de las propias personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Bien, vamos a ir, si te parece, Pera, esas dos últimas preguntas que comentaban en relación con las instituciones. Sí. Una primera, y te paso para que hagas un análisis de ella quizá también, con las ratios que tenemos ahora mismo en residencias, ¿cómo se puede llevar a cabo un conocimiento real de la persona? Y sobre todo después de esta pandemia que ha dejado mella en las personas y en los profesionales. Creo que es real, hay que ser conscientes de las dificultades que se tienen en los servicios. Ahora bien, antes de pasar que hagas el comentario, quizá yo señalaría que con independencia de las situaciones que ocurran, ninguna situación, sea la situación que sea, debería ser excusa para eludir la responsabilidad profesional. Insisto, teniendo en cuenta las circunstancias concretas también de dificultades. Pero ¿algún análisis que quieras hacer esto desde tu perspectiva, bueno, de experiencia? Bueno, yo lo que considero es que el conocimiento, diríamos, efectivo y real de la persona se hace básicamente en los momentos de práctica cotidiana, como tú has dicho anteriormente, funcionales, es decir, en las situaciones y en los momentos donde se utilizan las habilidades de la vida diaria, o cuando damos de comer, o cuando salimos a pasear. Y este conocimiento, diríamos, de la persona, forma parte, creo yo, de lo que llamamos en calidad el proceso de atención continuada de una persona, que está soportado este proceso por un procedimiento de plan individual o plan de apoyo individual o personal, basado o no, mejor si es que sí, en la metodología de la planificación centrada en la persona. Lo digo porque también a veces es bueno que nos acostumbremos a ver cuál es el proceso que se sigue en todo ello. Pero yo considero, diríamos, que bueno, las ratios son las que tenemos. Algunos centros, algunos servicios, pues tienen unas, otros otras, pero que realmente el conocimiento de la persona viene, diríamos, por el trabajo, diríamos, diario con las personas. Bueno, tenemos que ir terminando. Quizá la última pregunta la leo y hacemos una revisión rápida de ella. Los entornos, dice, aún son entornos de institución, todo va lento y se nos va el tiempo. ¿De quién depende este enlentecimiento de los recursos, de los procesos de transformación? Ya que hemos aprendido mucho sobre todo esto, sobre todos esos conceptos, pero no vemos acciones importantes para el cambio. Yo creo que depende de todo el mundo y no nos podemos quitar ninguno de nosotros ni de nosotras la responsabilidad. Yo siempre planteo una misma pregunta ante esto.
vale, ocurre lo que ocurre, las circunstancias son las que son, pero hay una pregunta ineludible desde la responsabilidad personal. ¿Qué puedo hacer yo ya? Y como decía Julen Rapaport, debemos tener cierto sentido de la urgencia y recuperar ese sentido de la urgencia en nuestra profesión, también en la actividad que tengamos. Adelante, Pera, si quieres terminar sí, con un bueno, comentario rápido sobre. Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia, porque como he pasado por los servicios, los centros y la administración, pues igual puedo hablar de las dos cosas, ¿no? Es decir, si estamos hablando, diríamos, de residencias como entornos de institución, que creo que va por aquí a veces la pregunta, si es así, yo diría que hay cambios, como has dicho, Javier, del entorno que dependen de nosotros mismos. Es decir, que a veces hay cambios que con poco coste económico y más actitudinal, diríamos, pueden ser de utilidad, sabiendo que es difícil el trabajar en una residencia amplia. Ahora bien, y también es cierto que organizaciones como las nuestras, diríamos, como organizaciones, diríamos, sociales, somos lentas, es decir, somos lentas en la toma de decisiones. Pero también es cierto que muchas veces esta toma de decisiones depende de las administraciones públicas. Aún más lentas, lo siento, si hay alguien de la administración pública, aún más lentas que nosotros, cuyas decisiones, y también eso puede paliar la situación, cuyas decisiones se suelen basar en la normativa y en los procesos de inspección. ¿Y a qué quiero llegar? A la conclusión, y es que si nosotros no influimos con evidencias en la normativización de los servicios y de los apoyos, difícilmente se van a producir cambios significativos en nuestros servicios. Y a veces estos cambios no dependen tanto de temas económicos o presupuestarios, sino que dependen, diríamos, de unos principios y de una visión y de unas prácticas que muchas veces, pues, las personas que tienen que tomar decisiones no las tienen presente o no las conocen. Por lo tanto, creo que una de las tareas importantísimas del mundo plena inclusión, es poder influir con evidencias, en las administraciones públicas. Bien, pues por nuestra parte, gracias, Pera, por nuestra parte daríamos por terminada esta conversación en base a las preguntas que se han realizado y pasamos la palabra a Laura. Creo que Laura Galindo quieres comentar para cerrar este seminario. Hola, ya buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, Javier, por pasarme la palabra. Bueno, yo únicamente voy a cerrar y poco más tengo que añadir porque ha sido una mañana muy interesante. Sí que es verdad que escuchándoos, no puedo evitar que venga a mi cabeza ese recuerdo o ese libro de salud mental amarillo famoso, ¿no?, de la colección FEAPS, que ha sido la guía para todos los profesionales que hemos trabajado en el ámbito de la discapacidad intelectual en general y más cuando además hemos tratado un poco de intentar abordar el tema de conductas. Ha sido un referente y tenemos aquí a autores que han estado directa o indirectamente como responsables de ese manual. Entonces, no podía evitar dejar de pensar en ese momento. Han pasado muchos años de ese libro, pero aún así sigue siendo un referente. Ya tenemos un nuevo libro sobre la mesa. En esa reflexión del amarillo, ¿no?, que llamamos vulgarmente, ¿no?, coloquialmente, y este nuevo manual que ha salido, me surgen muchas nuevas ilusiones, ¿no? El caso de Sergio, cuando nos contaba Rita, es un ejemplo claro de cómo todavía nos queda mucho por hacer, pero hay un mensaje de estamos en ello. Cuando hemos trabajado con ese libro amarillo, tenía la mirada más enfocada en un aspecto más de la persona, ¿no? La persona como la que tenía el problema, ¿no? Hablamos muchos años de ese manual. Creo que esta nueva guía ha cambiado mucho el prisma, como bien decíais al principio, ¿no?, decía Pera, ¿no?, de ese prisma multidisciplinar, ese prisma del trabajo consensuado a todos los niveles. Esa linterna que decía Javier, puesta
no solo en la persona, sino también en el interlocutor, en el entorno, en la familia, en todo lo que le rodea a la persona. Esa ha sido la clave de todos estos años trabajando, que al final se ha mostrado en un material físico como es este manual de las conductas que nos importan, que además que nos preocupan. Que además no se me ocurre mejor nombre para este manual, porque es un reflejo claro de que, como bien decíais al principio, la calidad de vida de las personas con discapacidad ha cambiado enormemente, aunque queda mucho por cambiar. El tema de las conductas desafiantes sigue siendo el gran reto dentro del ámbito de la discapacidad que tenemos que abordar. Entonces, es un paso más a seguir trabajando en este tema. Siguen apareciendo temas continuos, ¿no?, en esas charlas, como son las cargas profesionales, como son los ratios, como son la administración, se financia, no se financia, tipos de centro. Bueno, esto es algo que ha cambiado mucho, la mirada ha cambiado mucho, todavía queda mucho por evolucionar, pero es verdad que esa linterna, ese foco ya ha girado en la mayoría de los entornos. Por eso ya Sergio, aunque tuvo un comienzo complicado y en sus comienzos no se trabajó con él o no se diagnosticó o no se le puso todos los apoyos que a lo mejor hubiera sido más fácil para su vida, ya por fin ha encontrado ese camino. En el chat muchas personas han comentado, ¿no?, que todavía siguen sin encontrar ese profesional o ese espacio que les ayude a encontrar a sí mismos, a sus familiares o a sus personas con las que trabajan, ese espacio donde encuentren la manera de trabajar la conducta. Hay que conocer mucho a las personas, hay que dedicar mucho tiempo, pero la experiencia nos dice que cuando se hace, se pueden conseguir cambios significativos en la vida de las personas. Yo únicamente agradecer de nuevo a los autores, a los que están hoy presentes y a los que nos irán acompañando en sucesivas ocasiones, por este nuevo hito en el ámbito de la discapacidad intelectual, donde en nuestro libro amarillo de referencia seguirá siendo nuestro libro amarillo y seguirá siendo un libro de referencia, pero añadimos a nuestra biografía un nuevo libro, un buen libro además para leer, que nos aporta muchísimas buenas prácticas y muchas buenas experiencias de autores con un largo histórico profesional que nos sirven de relevo y nos sirven de aprendizaje para los que vienen ahora y están empezando a trabajar en este ámbito y para las nuevas familias y para las nuevas generaciones. Ya para terminar únicamente deciros que recordaros que el día 19 de octubre sería el segundo seminario de estas conductas que nos preocupan. Se va a centrar sobre apoyos e intervenciones, que deciros, un tema fundamental, y va a estar dirigido o acompañado por el doctor Nobel y la doctora Drover, que van a hablar de psicofármacos, y luego contaremos también de nuevo con experiencias propias que nos pueden ayudar un poco a ilustrar de lo que estamos hablando. Nada más, buena tarde para todos y todas, disfrutar del día y gracias por acompañarnos.